campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lean los dudos, por favor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y Santo. Vean conmigo el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Amén. Hasta aquí la lectura, hermanos míos. Y vamos a pedirle al Señor, como en otras ocasiones, que hoy queremos entender algo más de su palabra. Que no venimos al culto por venir, por ocupar un espacio, por rutina y costumbre, sino porque hay dentro de nosotros una necesidad espiritual que Él quiere suplir con su palabra. Oremos una vez más a nuestro Dios, Padre nuestro, mediante los méritos de Jesucristo, tu Hijo Santo, en virtud del cual nos reunimos, puesto que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Nuestro ayudador, nuestro redentor, en esta tarde el Señor una vez más te invocamos con gratitud. Nos permite reunirnos para adorarte, nos da la bendición de congregarnos. Te agradezco por haber bendecido los jóvenes hoy, los adolescentes, los líderes que fueron a, al ayuno. Gracias, Señor, por el hermano Neri quien les ministró tu palabra. Te bendigo por ellos, Señor. Te agradezco también por todas las expresiones de bondad y de misericordia. Señor, en esta hora he abierto tu palabra como otras veces lo he hecho y de nuevo pido tu inspiración, tu gracia para transmitirla a mis hermanos que se congregan, a los que nos siguen a través del sitio web que nos has, pre, nos has permitido para transmitir tu palabra y darla a conocer a otros. Que fielmente, Señor amado, nos acompañan a través de este medio electrónico, Señor. A todos, bendícenos a mí para entregar la palabra, al pueblo para oírla y a todos para ser ayudados y bendecidos de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen su lugar, mis hermanos, pero alaben al Señor. Algunos ya hemos estado estableciendo una relación oveja-pastor, pastor-oveja. Y de pronto ustedes han notado que me gusta siempre enseñar un cristianismo más práctico que teórico. Amén, hermanos. Siempre le pido al Señor que me ayude a dar un mensaje no histórico, que en un momento se podía dar, sino un mensaje, una palabra que nos ayude en el momento actual. Amén, hermanos. Y también a percibir... Hermanos míos, las circunstancias de una congregación, de, una, de un pueblo para tratar de suplir esa necesidad espiritual en ese momento. Dicen amén. ¿Qué lleva a pensar en esto y volver sobre este tema, es las frecuentes tentaciones a que el pueblo está siendo expuesto. Dicen amén. Una forma por hacer daño. Siempre la tentación es la parte primaria de todo pecado. Antes de la caída viene la tentación. Amén. La Biblia nos llama a huir de la tentación, no de la caída. Huir de la tentación, dice la juventud la palabra. ¿No? Amén. Porque es que entre la, la, la tentación y el pecado ya queda cerquita el camino. Hermanos míos, y no solamente a los jóvenes, también a toda persona, a todo cristiano, tiene que aprender en la vida a bregar con esto, con la tentación. O brega con ella y es victorioso o, o, o es vencido. Aquí no hay, no, no hay, no hay opción. Así que es eh, bueno que volvamos sobre esto, porque es que este, este, este eh, párrafo, esta narración, nos muestra un proceso. Amén, hermanos. Y lo vamos a ver con detalle esta noche, para que usted se cuide de ello. Por ejemplo, la primera tentación que es esta. Antes de aquí, no me pongo la cama todavía. Antes de aquí, la tentación no había, el mundo era otro. Tal vez usted se imagine cómo será un mundo sin tentación. Sepa que la vida nos da vislumbres de cómo era. Era un mundo totalmente inocente. ¿Verdad, hermanos? Y era un mundo donde la sabiduría era grande. Miren que Adán antes de este pecado fue el que le puso nombre a las bestias. Y dice que su nombre permanece hasta hoy. Adán fue dotado con una inteligencia muy elevada. O sea bendito el nombre del Señor. Se han estudiado los psicólogos y dicen que el pecado arruinó casi más de un 90% de la capacidad intelectual y académica de los humanos. Que el hombre más fuerte Einstein y otros más intelectuales apenas han usado entre el 10 y el 15 de su capacidad de intelecto. Y eso que fueron personas muy muy muy, 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 muy inteligentes. Imagínense usted, hermano? Amén. Newton, toda esa gente que fueron científicos, inventores, usaron ese. Yo no sé cuántos haremos nosotros. Estuve leyendo que los japoneses patentan entre 1.500 y 2.000 inventos al año. Nosotros en Colombia patentamos entre 180 y 200, para que ustedes comparen y verá que no, no estamos muy arriba en intelecto. Y ahora cuando la internet se vino menos porque eso arruina la capacidad intelectual porque todo lo hace la máquina. Pregúntenle usted, muchachos de bachillerato así de momento cuánto es 8 por 7? y verá que empieza a parpadear y manda la mano al celular a buscar la calculadora que allí tiene. ¿Por qué? Porque no usan eso. ¿Y sabe a ese deterioro? ¿A qué se debe? A que el pecado entró y afectó no solamente la comunión con Dios, sino todas las relaciones interpersonales nuestras. Sepan que si uno no entiende la vida cristiana como la debe entender, amados hermanos, y la vive como la debe vivir, uno empieza a tener conflictos dentro de una congregación. Y no se adapta y empieza a andar de, de, de Adán hasta Berseba. Amén. De iglesia en iglesia buscando la perfecta, y uno está buscando lo que no hay, porque aquí en nuestra tierra perversión absoluta no hay, hay relativa. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ese mundo era bonito. Por eso es que en ese lapso entre la tentación y el último juicio, que son un, unos mil años de esa dispensación, de ese tiempo, hermanos, el pecado ha hecho de las suyas. Entró Satanás a la tierra y trajo todo esto. Y luego para que el mundo vuelva a ser otra vez tiene que sacarse el pecado del medio. Esa, esa es la teología bíblica que lo enseña así, hermano. Llegará el momento cuando no habrá más pecado, pero para ello tiene que haber renovación total. Primero empieza aquí con el nuevo nacimiento, luego con la transformación que dice Pablo en tesalonicenses. Este cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, tiene que ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra seremos transformados, y los muertos en Cristo resucitarán, pero serán nuevos con un cuerpo glorificado. Esto, esto para usted queda mirando así porque no ha estudiado, pero eso es lindo, hermanos, estudiarlo. Cuando se entre al milenio, ya al no haber pecado, la serpiente, por ejemplo, no será venenosa. El cordero y el león pasarán juntos, dice Isaías y Zacarías, amén, hermanos. No habrán guerras, no habrán misiles No habrán eh, ojivas nucleares Nada de eso se oirá De Estado Islámico, de degüello Esas cosas tan terribles que se están dando Eso no habrá ni guerras, ni rumores de guerras Dice la Biblia que lo, lo, los ejércitos Los pueblos convertirán Las espadas en asadones Amén Sepan ustedes que uno de esos misiles Que usan para destruir por allá Eso vale una cantidad de dinero Un día de guerra a Estados Unidos Le cuesta más de, eh, hermanos, miles de más de un, no sé cuánto fue que yo leí, como, como unos 100 millones de dólares diarios. Esos aviones costosísimos para toda esa guerra, eso no existirá. Y tal vez uno no alcance a imaginarse, porque usted y yo nacimos cuando ya el pecado estaba, hemos vivido luchando con él. ¿amen? Nuestra mente se habitúa a toda esta suciedad que hay. ¿Y qué pasa entonces? Que uno como que no alcanza a imaginarse la vida y el mundo sin pecado. No habrá fuentes de tentación. Al no haberlas, pues obviamente no habrá pecado. Mientras estemos aquí tenemos que ver con esto. ¿Cuánto tan glorioso, señor? Amén. Miren ustedes. Dice la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y me llama la atención porque entre ustedes y la serpiente, sepan que la mayoría de mujeres le tienen temor y pánico a las culebras. Si estuviera que mi esposa hubiera gritado amén allá en ese puesto de ella. Y antes del pecado existir, la serpiente y la mujer eran amigas. Porque mire que no vino otro animal a hablarle, sino la serpiente. Si hubiera existido el pecado y si usted viera una culebra con solo verla ahora, la carrera es enorme y el grito es este ¿Verdad? Y peor si ese animal llegara a levantar su cabeza y hablarle, usted caería de un chop, de un infarto. ¿Cierto? Sería espantoso. ¿Por qué la, esta, esta serpiente dice aquí que le habló a la mujer porque Satanás la usó y como Eva no sabía que, que Satanás estaba por ahí, ella tenía tanta inocencia que habló con el animal? Usted tal vez como, porque es que repito, usted y yo estamos de, de, de esa dispensación para acá. Ella estaba de ahí hacia atrás. Y todo lo que es nuevo para uno, a uno le, ¿cierto? No. Por ejemplo, un niño que es inocente. Un niño fue mordido por una serpiente coral. Leí en la noticia hace unos años, salió en el tiempo, porque el niño de dos añitos de menos, caminando por ahí, vio el animalito y fue y lo agarró, porque la coral tiene unos anillos de colores. Y es una serpiente pequeña y es muy lenta por lo venenosa. Pues para el niño eso no es culebra, es un juguete. Pues fue y lo agarró y el animal mordió el bebé, y obviamente hubo que llevarlo al, al hospital, y afortunadamente lo salvaron a tiempo, pero fue grave. Pero si fuera un hijo de hermano, el que ustedes culebra no agarran. ¿Cierto? Porque ellos ya tienen conciencia. Ellos ya saben que es una serpiente y agarrote que la matamos. Amén. Miren que al paso que uno va creciendo, la inocencia va desapareciendo y va entrando en nosotros, jóvenes, ya lo que es conciencia del bien y del mal. Y se va despertando adentro a través de eso que llaman concupiscencia. Afuera hay otro ingrediente, hermano, que llaman fuentes de tentación. Amén. Romano lo presenta como los tres enemigos del hombre, el mundo, el diablo y la carne. Están afuera. ¿Ven? El mundo está allá, la carne y el diablo, y adentro hay una concupiscencia que atrae. Eso lo vamos a ver en Santiago ahora. Pero miren cómo inicia esa tentación. Le habla y entonces miren lo primero. Miren la pregunta con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten ustedes, amados míos, que aquí se empieza, y tomé estas notas, para decirle que empieza con una atención que no debe prestarse. Lo primero que uno debe, hermanos, para eludir una tentación es cortar la atención con ella. Porque inmediato que uno se concentra en eso, ay, hermanos míos, ahí viene el problema. Por favor, huir de la tentación es escapar de ella antes que lo atrape a través de la vista. Esa mujer inmediatamente de haberle dicho, no señor, no hablo con usted. Fuera, Satanás o, o Culebra, como lo hubiera llamado. Pero a ella iniciar la tentación. Yo no tengo aquí el, el, el señalador. Dice aquí, hermanos, que con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten ustedes la pregunta, que está en preguntas aparte, en interrogante para sembrar la duda. Dicen, amén. Lo primero que llega a la mente es... Es la duda. Cuando la duda empieza, hermanos, adentro se produce como un desequilibrio, una inseguridad que permite que avance el enemigo. Y viene el segundo paso, el Señor nos guarde. Amén. Continúa con una conversación que no debe mantenerse. Por ejemplo, hermanos míos, oigan lo que la mujer le responde. Que aquí es donde ya se da el segundo paso grave. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, qué más ni le tocaréis. Y miren aquí, al entrar la duda y la conversa con Satanás, ya la mujer altera la versión, porque Dios no le dijo que no lo tocara, sino que no comiera. Miren, miren atrás un poquito en Génesis capítulo 2, alabe al Señor y vaya conmigo allá. Pero glorifica al Señor, amados hermanos. En el capítulo 2 dice, eh, se lo voy a leer ya mismo, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Mire que no le dijo, no lo toquéis, sino no coman. Noten que cuando uno empieza con el enemigo a jugar con eso, empieza a añadir o a disminuir de la verdad bíblica. El riesgo de la tentación, hermanos, avanza cuando uno empieza a dialogar con ella. Cuando usted empieza a responder los correos electrónicos que de pronto le llegan, que son tentativos. O empieza a oír las llamadas. Ayer, mientras yo estaba en la sala del de, de aeropuerto en Cúcuta para venirme, ahí un hombre hablaba con la, con la mujer, con novia, no sé quién era, estaba muy cerca de mí. Yo no me pude quitar de allí porque estaba en la sala llena. Pero se oía, ese celular tenía mucho volumen, es de esos tipos. Eh, que son, ¿cómo le llaman? Fanfarrones, que le gusta hablar, que como dárselas de mucho para o hacer saber que lo quieren mucho. Yo lo miré y lo, lo, lo evalué, y dije, este tipo de esos don Juanes que creen que todas las mujeres están que se mueren por ellos, porque los hay desgraciadamente. Y él le decía, yo no tengo nada con ella, y ella me invitó, fue a bailar nomás, y, y qué quería que rechazara, a la, la, no es que a una, a una amiga no se le rechaza una invitación a bailar, y ella fue la que me sacó, y la otra le alegaba por ahí y se alegaban por el celular y yo dije pobrecita esa pobre mujer por allá creyéndole las mentiras a este bandido porque son así hermano usan la mentira porque vino satanás que es el padre de las mentiras señor reprenda amén hermanos y empieza la mujer a llevarle la cuerda y cuando se avanza en eso se va tocando se va pisando un terreno peligrosísimo muchachos hermanos y hermanas porque es que la tentación no se juega con ella, porque la tentación es un riesgo. Siempre el que pierde es el que está fuera de la tentación y se va metiendo en ella. En ese momento, hermanas, escúcheme, ella no debió haber avanzado en la charla. Con que dijo Dios: No comeréis, o sea, ¿por qué les dijo eso? Para lanzarle la duda. Y la mente no está muy rápida dicen los que estudian la mente que en el día de nosotros pasa por nuestra mente una persona normal entre 62 y 65 mil pensamientos. Ah, eso fluye, hermano. En la psicología enseñan eso. a Blanjer que estudió esa parte sabe. Eso es terrible. La mente es muy rápida. Una mirada después pues, viene un pensamiento, una actitud. Algo, algo llega. El dardo es continuo. Nosotros estamos siendo bombardeados continuamente de ondas pecaminosas desde afuera, así como en este espacio. Hay ondas de, de todo tipo, hermano. Hay ondas sonoras, estas que estamos yendo, pero hay ondas de radio que no son visibles ni auditivas, que solo las captan los receptores. Hay ondas de internet aquí, que son otras. Allá, allá se vienen a través de un, de un router de esos. Ondas de todo tipo, de celular, de no sé qué. Está el mundo lleno de ondas, hermano. Magnéticas, electromagnéticas, ahí están, y la tentación igual está continuamente lanzando la información, y ahora no es solamente a través de humanos, a través de correos electrónicos y de dispositivos electrónicos también. Hermanos, es que hay muchos recursos que Satanás tiene se si yo lo reprenda. Y entonces empieza la conversación, avanza, y ahora la mujer ya está ahí. Ay, santo, cuántos jalaban el nombre del Señor y le añade. Miren otra vez la palabra. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa frasecita, no le toquéis, no la había dicho Dios. Cuando uno empieza el terreno satánico, jóvenes que me oyen, uno puede empezar a alterar el contenido bíblico y a pensar de otra manera. Y uno no puede interactuar con el tentador porque uno pierde. Si ¿Sí me, sí me hago entender? Interactuar es compartir, dialogar. Con Satanás no se dialoga. Saben que en, en, en etapas de, de reprensión diabólica a veces el enemigo quiere distraerlo a uno. Una vez echando fuera unos demonios, una jovencita endemoniada usaba o, o Satanás usaba su, su, su rostro y sus manos para hacer unas payasadas que se oía gente que soltaba la carcajada. Ella miraba a los que iban allí, hermanos A, ah, y se metían los dedos en la boca, yo no sé cómo hacía, y esos ojos así y provocaba risa. Era un demonio de distracción. Porque Satanás se camufla, el Señor, lo reprenda. Entonces, ¿qué pasa? Es que cerrar los ojos y reprender. Y soltaba carcajadas de esas que producen como una hilaridad. Era una cosa terrible, era una risa no normal. Hay veces, hermano, el enemigo, el Señor, nos guarde. Él usa tantas formas y maneras. A ver, la Biblia lo llama el cazador. Y en el campo, los que hemos vivido allí, sabemos que el gato, por ejemplo, tiene una, una particularidad para cazar las la, la, la lagartijas o los pajaritos, y es que levanta el rabo y arriba de la puntica lo mueve así. Y el animal, por general, todo lo que se mueve lo distrae. Y se quedan mirando allá, y el gato se va a ras de piso, hermano. Se pegan bien contra el piso. Y cuando el animalito siente es el zarpazo, hermano. Y solamente mueve el solo rabito ahí, es para distraer la víctima. Y el lagartico, el pajarito, se queda mirando que es eso que se mueve. Otros animales se camuflan para atrapar sus presas. Otros para eludirla. El mundo animal ha desarrollado en su instinto, hermano mío, la capacidad de defenderse. Ustedes sabían que hay una mariposa que tiene unos ojotes grandes en las, en las alas. Saben que la han estudiado y es para espantar los depredadores. Sí, porque el depredador viene, el lagarto y pronto esos ojotes, y cree que si eso no lo son, el animal tiene que ser enorme. Sí, es una manera que el, el, el animal ha desarrollado. Otros lagartos y otros camaleones se, se, se mimetizan y se hacen del color de la superficie donde están para eludir. Sepa que Satanás busca la forma, la cultura, busca el modelo donde mimetizarse. El Señor nos guarde. De ahí la importancia de conocer sus maquinaciones, amados caballeros y hermanas que están aquí esta noche. Porque es que él es así. Mire, con la astucia. Noten que lo que usó no fue la fuerza ni la violencia. Fue la astucia. Porque la serpiente era astuta. Y dice Pablo más adelante: Temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos. Porque es por los sentidos que la tentación entra. Amén. Y nuestros sentidos, hermanos, se pueden acostumbrar a circunstancias diversas. Yo estaba observando en Cúcuta y le dije a las mujeres allí. Que esta ciudad, debido a la, a la polución de gente y a el desorden que ha venido, desplazamiento y todo eso, esa crisis fronteriza, se ha creado una cultura, hermanos, de la ilegalidad, de la prostitución, el desorden. Y yo no he visto tanta mujer tan mal vestida. Y me decía mi hermana Noel, es que hay calle donde uno realmente le da afán pasar con los muchachos. Eso es un deterioro terrible. ¿Por qué? Porque se volvió la prostitución, hermanos, una, una, una fuente de, de, de atracción. Y salen hacia la calle y de noche se ven por ahí cantidad de ellas Y dice mi hermano Alberto y los pastores allí, dice hermano, una de las cosas que estamos batallando ahora es por las tentaciones de tipo sexual en, en gente, hombres y mujeres, jóvenes y, y viejos y una cantidad de gente cayendo, sucumbiendo en el pecado en esa forma, porque la astucia de Satanás sabe que hay dentro de usted y qué le he podido ofrecer para engancharle. Alabanzas al Señor que nos guarda. A su nombre, gloria. Así que cuidado con seguir hablando con la tentación. Oigan, que la tentación empieza por ahí. En el primer intento no pasó nada, pero no comeréis de él ni le tocaréis, dice, y sigue hablando. Póngame el versículo 4, por favor, allá, hermanos. Dice: Entonces la serpiente dijo: Miren que aquí ya el diálogo avanza. La serpiente dijo: No moriréis. Ahora contradice a Dios. Porque esa es la fábrica satánica. El Señor reprende al diablo. Amén, hermanos. A propósito, hoy vamos. Eh, el hermano Wilson me presentó a un amigo, yo quiero hablar, él se llama Carlos. Y le estuve hablando al Señor ahora al rato allí para que Dios ayude porque él me dijo que él era ateo. Amén. Y yo le dije, después después hablamos y charlamos bonito y dialogamos porque a mí me gusta charlar con esas personas y de pronto confrontar ideas. Se llama dialéctica. Porque es que ateo práctico no hay, hay es teóricos. Amén, hermano. Solamente hay gente que dice de aquí para allá que Dios no existe pero ellos no pueden eh, comprobar que Él no existe. Y le advierto a los hermanos para que tengan uh, ustedes argumentos. Cuando se encuentre con un ateo y él le diga que le compruebe a Dios, dígale no, yo no lo no necesito comprobar. Es usted el que me tiene que comprobar la no existencia de Dios. Amén. Yo no tengo por qué comprobaré a usted algo que es totalmente evidente. Compruebe usted que Él no existe. Alabado el nombre del Señor. Dicen amén. Porque es que a veces la gente entra en teorías y argumentos, pero déjenos que lo vean un susto bien terrible. Amén, hermano. Por ejemplo, que le saliera la serpiente y le hablara para que usted vea ateo corriendo. Amén. Sí, no, no, no he leído el caso del hombre el, el, ese de la fragata, que era un capitán de una, de una fragata de, de la Armada y siempre justigaba a unos cristianos que tenía allí en, en lo, como soldados. Y pero resultó un torpedo, hermano, le cayó y reventó eso. Y luego empezó el, el eh, en el bote salvavidas a caer y pasaban los aviones y le lanzaban ráfagas cuando los soldados clamando porque hermano a explotar eso, quedaron los muertos y los pocos heridos, entre ellos los cristianos y lo vieron arrodillado en el bote salvavidas clamando. Los protegieron con, con aviones y todo, y en fin los rescataron y los llevaron a allá a tierra, a tierra firme a la base, y a los cristianos le dijeron ¿Qué pasó, mi capitán? ¿Usted no es que es ateo? Pero yo lo vi orando en, la, en el bote de salvavidas, estaba usted arrodillado. El hombre le dijo, yo soy ateo, pero en tiempo de paz y en tierra firme. Amén. O sea, cuando no hay guerra, yo, yo soy ateo y cuando estoy en tierra firme. Pero allá en el mar y en medio de guerra, yo soy creyente. Entonces, es bueno hermano que verdad usted sepa. Y no se ponga a votar corriente con un ateo. Dígale, compréeme usted que él no existe. Dígame quién hizo todo esto. Y va llevándolo. Alabanzas al Señor. Muchos de ellos han venido a conocer a este Dios verdadero. Alabado su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren aquí, hermanos, cómo la serpiente avanza. No moriréis ya venir a contradecir a Dios. Y cuando se entra en ese terreno, cuando empiezan a decir a ustedes que en esa doctrina son muy fanáticos, es que ustedes, ¿por qué no cambia de iglesia? Mire que a eso no es tanto pecado. Y empieza a argumentar y usted empieza a prestar el oído, empieza el asunto a avanzar. ¿Me están oyendo? Cuando una amiguita, ay, pero qué tanto es. Ahí me preguntaba qué día es un hermanito. Y entonces uno no puede besar a una mujer, no la puede si no es su esposa, <laughs> hermano. Y ent entonces, pues, no puede. Amén. Pero si empiezo con lo relativo, bueno hermano si el besito no se demora mucho, amén. Es así como de lejitos, así, amén. Señor, reprenda al enemigo. No, 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 no se confíe. Usted no es, usted no está, no está en cuerpo glorificado. Alabado el nombre de Jesús. No juegue con la tentación. La tentación le atrapa. Los grandes que se creen que han sido capaces han sido enredados por ella. Amén. Miren, si usted veamos un poquito en el Proverbios el proceso que usó una mujer para atrapar a un muchacho. Proverbios capítulo 7. Gloria al nombre del Señor. Ahora volveremos con Génesis. ¿Cuánto tan gloria al Señor? Oiga, yo los noto a ustedes hoy como cansaditos, pero usted puede alabar al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Capítulo 7 de los Proverbios. Miren, ahí dice, las artimañas de la ramera. Después de unas admonestaciones, de advertencias sobre la ética, la moral y el respeto, etcétera, le dice este escritor, liga estos pensamientos como dedos. Amén. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. El versículo 3 ya la sabiduría tú eres mi hermana, a la inteligencia llama la parienta para que te guarden de quién? de la extraña que ablanda sus palabras. El lenguaje que Dios nos permitió para comunicarnos entre sí, es también el medio que Satanás usa para atrapar a sus víctimas. Miren el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, escribe el proverbista, el autor del capítulo este, por mi celosía, que es esa pequeña rendija por donde la llave se introduce. Amén. Vi entre los simples, consideré entre quienes a un joven como era este. Noten que no es un acto de sabiduría caer en tentación, sino falta de entendimiento. Dice el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Aquí no dice quién es ella, pero supongo que era la novia. Amén. Vamos a seguir leyendo porque aquí está. Y mira a qué hora iba. ¿A qué hora? A la tarde del día, cuando ya oscurecía, ojo con las tinieblas. Amén, hermanos. Es el escenario más propicio. Por eso es que esa fiesta diabólica, la cual reprendemos en el nombre del Señor de Halloween, cuidado con eso. Estos domingos, hermana, ven, hermana Claudia, tenemos que advertir a los muchachos por qué no participamos de disfraces ni toda esa cosas satánica ese día. Dice en la oscuridad y tinieblas de la noche. Versículo 10. Sigamos, hermano, por favor. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, no la que él iba a buscar, otra. Él iba camino a la casa de ella, no de esta. Amén. Fue en el camino, en ese trayecto, que le sale al encuentro una mujer, ¿cómo iba vestida? Con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, por fuera, su vestimenta era insinuante. La Biblia habla del atavío de ramera que no es por supuesto el atavío de las cristianas, que la Biblia dice que la mujer cristiana se debe vestir como mujeres que profesan piedad. Lo dice la palabra. Le sale al encuentro esta mujer y, óigame bien, con, con astucia, esa misma que Satanás usó en la serpiente, miren ahí la palabra, astuta de qué. Cuidado con esa astucia, hermano. ¿Saben que Dalila es un prototipo de esa mujer? Lagrimosa, hipócrita. Usted la vio lagrimiendo y dice que no me quiere. Mi hermano, la mujer usada por Satanás, el Señor la reprenda. Las usadas de Dios, bendito sea el Señor por ellas. Cuán útiles son en la iglesia. Amén. En las manos del Señor, miren, el 90% de los mensajes proféticos que yo he recibido, que Dios me ha hablado, ha sido usando mujeres santas de Dios. Pero también en los tantos ministerios que yo he conocido, fuera casado, la mujer ha sido determinante también cuando las usa Satanás. Con astucia. ¿Sabe que hubo un pastor que me hizo el diagnóstico de su caída llorando? Me decía, hermano, yo no sé a qué hora me dejé enredar. Pero esa mujer, siempre que terminaba el culto, venía y me decía, pastor, qué mensaje, qué elocuencia, ay, qué facilidad. Uy, lástima que usted esté tan mal acompañado. Esa palabrita le entró, hermanos, como un dardo. La Biblia habla de dartos de juego, que es una pequeña flecha uf, que se lanza con una cerbatana. La cerbatana es un tubo que usan los aborígenes. Amen Y pone la, el, el, la, el dardo aquí en la punta y, y soplan así y se va y bajo la punta envenenada. El dardo entra e inmediatamente de, de, afecta el torrente sanguíneo y la persona cae, hermano, dormida o el animal que sea. El enemigo ¡pum! sopla. Si uno está descubierto y desprotegido. ¿aven? Miren ustedes. Con atavío de ramera y astuta de corazón. Veamos qué más, le, qué más pasa. Además era qué. Alborotadora y rencillosa Ay, sí, señores, como para echarse tres cruces, ¿cierto hermano? Y decirle como es lo católico, sabe retro, Satanás Que valdría, ¿verdad? A veces que usen cualquier término para echarla a, a, Afuera Alborotadora y rencillosa mire el perfil de esta mujer Sus pies no pueden estar en casa Ojo con esas niñas andariegas que no les gusta ¿Verdad? Hacer nada en casa que están incómodas, amarradas, les gusta la calle. No es la iglesia. Miren para que usted vea. Miren cómo lo describe el proverbista y en el versículo 12, alabanzo del Señor, sigue avanzando y describiéndola. Unas veces está donde? En la calle. Otras veces, mire que no dice que está en la casa ni en la iglesia. Mire el escenario donde se mueven ese tipo de personas. En la calle y en las plazas, acechando por donde. Las esquinas, mire que usted no lo encuentra en casa, no lo encuentra una mujer hogareña, no es una mujer de, de principios, de moral, de ética, es de esas andariegas. La Biblia dice de ella que son mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversa concupiscencia. Si usted saliera ahora, lo ve por allí, hermano, con poca ropa, exhibiéndose, mostrándose, para que los hombres le digan cualquier mm, suciedad y vulgaridad, porque aman eso, hermanos. Es que estoy abriendo los ojos del encendimiento para que usted entienda que la astucia satánica mire lo que usa. Amén. Hay más, mire, alabanzas al Señor, acechando por las esquinas. Y entonces le salió al encuentro, se asió de él, o sea, lo agarró. Mire qué atrevida. Porque nosotros corregimos a esto? Tenemos que alertar a los jovencitos de la iglesia. Usted no tiene por qué estar agarrando a nadie. Ni a uno de los muchachos de la iglesia. Esa confianzuita que siempre agarrada ahí, eso no se debe permitir en esta congregación ni en ninguna congregación bíblica. Usted tiene que decir a su hija, joven, y que respeto. Amén. Eso de estar colgadas ahí como parche poroso de la cercanía física genera tentaciones adentro, hermano. ¿Es así o no? ¿Cuántos alaban en nombre del Señor? No tienen que ser sinceros, hermano. Porque les aconsejamos, no prohibimos, pero aconsejamos a los varones que no carguen mujeres ajenas en la moto. Porque la tentación puede venir. Y usted en una bajadita va frenando para sentir que le recuesta el pecho y así. Porque hay algunos, mira, a mí me ha tocado casos, hermano. Aquí, nada más en, en, en el playón, hace unos años no perdimos un pastor que teníamos ahí útil porque se iba para el campo a hacer culto y siempre se llevaba, era una jovencita de una iglesia. Y los hermanos conocían el ruido de la moto. Y cuando la moto bajaba y subía bien, decían, Bien el pastor solo. Pero cuando llegaba al caño ese por allá, se le varaba la moto. Ay, 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 en pecado cayó el hombre. Y tanto decirle, Cuídese de eso, hermano. Porque es que yo no puedo controlar su vida privada si usted no la controla. Dicen, Amén. Pero por lo menos lo que veamos, frenémoslo. Esa niña facilista que viven enganchadas en los hombros del otro y a toda hora manejando a nosotros y agarrada, jovencitos huyan de ellas. Así les digan fanático, y les digan zanahorio, tonto, digan lo que les venga en gana. Mire, uno percibe los mensajes. Yo me acuerdo que una vez estudiando en el instituto, una jovencita me dijo, présteme el lapicero hermano, y cuando dijo, présteme, rápido, me lo arrancó. Yo siempre vivo escribiendo notas y por eso siempre cargo el lapicero desde siempre todo el tiempo. Ella escribió su noticia, tomó apuntes, porque las mujeres cargan lapiceros en el bolso y entonces como nosotros lo tenemos aquí más a mano en el bolsillo. ¿sabes? Y luego lo, lo, lo guardó y cuando yo lo fui a agarrar, cargó el lapicero y me hizo fuerte así. Y yo entendí el mensaje, le dije, quieta, hermana, mí no, entrégueme no, no, el lapicero. Uno, hay hay actitudes que uno observa. Porque usted y yo no somos bobos ni tontos de capirote. Ni como dicen en el norte de Santander, ni caídos del zarzo, ni aporreados del ventarrón. Amén. Si sí, es un lenguaje coloquial, para, si es muy criollo para decir que, que está atronado, no. Nosotros somos gente que tenemos sentido común y cuando venimos a Cristo se nos ilumina. La Biblia dice que Dios alumbra los ojos del entendimiento. ¿Lo dice o no lo dice? A su nombre sea la gloria. Miren este, este, esta situación. Se asió de él y le besó. Ella fue la que lo agarró y lo besó. Que eso es, eh, eh, hermano, eh, eso es un pecado. Con semblante, descarado. Miren esa palabra que es muy paisa, ¿cierto? Descarado, amén. Cierto, usan allá mucho ese lenguaje, pero aquí está en la Biblia. Descarado es sin vergüenza, sin pudor, amén. Y aquí esta señora con semblante, semblante es el aspecto de la cara. Amén. Y luego habla hasta ahora. Mire todo lo que había antes de que hablara. Lo agarró, lo besó y no le había dicho nada. Y hasta ahora abre los ojos. Déjenme de atrás, por favor. Miren, el 13, se asció de él con semblante escalado le dijo, aquí es donde entra en acción, y miren lo que dice, versículo 13, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Esta traducción en un comentario bíblico dice, me comprometí a ser fiel con el marido que tengo, pero hoy determiné no serlo más. Sí, señor, porque ustedes se, dan, se darán cuenta que esa mujer era casada, tenía marido. Amén. Sin embargo, andaba como ramera por la calle y andaba en esa condición porque el marido se iba con frecuencia lejos y se llevaba la bolsa del dinero. Él era comerciante, como lo veremos, y miren, empieza a hablarle de entrada. Lo que le dice es yo no voy a respetar ese voto más. Y aquí este muchacho debió salir corriendo como detrás del balón para hacer un gol que algunos corren. Amén. Cuando le pican el balón por en la esquina de él, ahí sí, así es que hay que correr cuando el diablo venga en el nombre del Señor. Pero no lo hizo. Sigan y verá. Mire cómo sigo hablando esta mujer astuta de corazón. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Noten que el lenguaje es insinuante. Sigan más. Alabanzas al Señor. He adornado. Mire donde entra ya en un lenguaje totalmente insinuante, pecaminoso, sensual, de los sentidos. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Y el otro iba abriendo los totes más y más mientras ella le hablaba. ¿Por qué? Porque le hizo caso. Amén, hermanos. Cuánto agradecemos el haber escapado, hermanos. Yo a veces recuerdo esas experiencias amargas cuando el diablo le hace a uno esos viajes, hermano. Una vez que una mujer me preguntó que si era que a mí no me gustaban las mujeres, y yo tenía 28 años. Y la palabra que me salió de momento fue, eso a usted no le importa, no se meta en la vida ajena. Amén, ya apuntó. Si yo me pongo a explicarle que es que uno en el cristianismo Uno ora y que Dios le da autocontrol Y que tal, mi hermano, empieza a uno a hablar Y eso como es, y se entra para yo y le digo, oh, No se meta en la vida que a usted no le importa Es mi vida, punto Amén, que se puso molesta Pero vale, es mejor así Para qué quiere uno de amiga Una perfil de mujerzuela de estas Para que uno, ay que es una amiguita No traiga la culto y reprenda del diablo Y que le aquí, el Señor Jesucristo Va a sacar los demonios de perversión Y de suciedad que tiene en su corazón aleluya ¿Cuántos alaban a Dios miren el lenguaje insinuante con he perfumado mi cámara cámara es el aposento con mirra, aloes y canela olores agradables esto está bueno, está bonito allá y el otro, aquí ya se le chorreaban las babas se da cuenta cuando uno le, se pone a poner de a la tentación, como el gato al, al pajarito, el pajarito mirando el rabo y el gato al, a, a, pie, a paso. Y avanzó otro poquito. Y yo me quedaba en las fincas pues, para mirando este, este, este pobre pájaro. Amén. Solamente quedaba por observar cuando de pronto, mire, ese felino es un es tan rápido, hermano. El gato tiene esos músculos todos tensos y pegado al piso que ya, que ya. y uno dice que se huele el pajarito, que se huele. El animalito mira ese rabo y está cerquita la uña del miserable gato que lo va a atacar. Aquí está este igualito, así estaba embelesado escuchando la, la mujerzuela esta. Mire, hay más, miren hasta dónde avanza el lenguaje, versículo 18: ven, ahí viene la invitación. Y mire el lenguaje, enviaguémonos de amores, ¿hasta cuándo? Alegrémonos en amores, ay hermanos míos. Él no dice nada. Miren, más sí, el 19. Miren, ahora ella explica alguna situación. Se da cuenta que si era casada, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje que hay una mujer de usadas del infierno y de Satanás, casadas y pervertidas, hermano. Sí, señor, amén. Qué cosa tan terrible, hermanos míos, traicionando y aún metidas en algunas iglesias hemos descubierto mujeres usadas del demonio, hermano, asediando jóvenes de las congregaciones y siendo mujeres casadas. Los que me están viendo por internet, estoy diciendo verdades. Allá donde usted está, no importa qué frontera haya, en qué país, la concupiscencia está en la misma. Satanás sabe que eso atrae. Ahí nos encuentra uno continuamente gente en estas crisis, terrible. Amén. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Miren, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. O sea, ese se demora porque se fue para la China a traer materiales de construcción. Amén. Y ella se la cuenta cuando viene, así que hay tiempo, no se preocupe. Y usted ve que el, el joven, falto entendimiento, el bruto, amén, no reacciona. Alabado el nombre de Jesús. Compare y verá José que José reaccionó a tiempo. Tan presto ya lo agarró y le dijo, duerme conmigo. El hombre empezó a, a, a hacer repulsa y ahí le soltó los, la, los botones a esa túnica para que ella lo agarró de la ropa, hermano. Y que en pañor menores, pero yo corro, dijo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Óigame, volverá a su casa. Versículo 21. Ay, santo. ¿Lo rindió con qué? La suavidad, el lenguaje satánico es insinuante y es dulce. Mi amorcito, yo sin usted me muero. Y las figuras que hacen un corazón atravesado con un machete, que estira cuchillo, que bota gotas de sangre. Y te quiero, o sea, estoy adentro muerto. Y si sí está muerto, pero en delitos y pecados, jóvenes. ¿Por qué tengo que advertir esto? Porque es que me duele tanto, hermano, que le lleguen a uno noticias de gente que fue de bendición. Hay en la iglesia que pastorea mi cuñado un muchacho que era de Saravena por allá, de Bendición y se casó en Cúcuta y unos hijos que hace apenas un año exacto yo estuve también en el aniversario ya y ahí estaba tocando y cantando, y yo miro a los músicos, pero no está, fulano de tal, me dijo Noelva. Ese muchacho cayó en pecado. Con unos talentos, unas habilidades, una, uno, unos recursos para tocar y adorar al Señor y ahora fuera de la iglesia descarriado de por allá para una muchacha, todo empieza por esto. Ese lenguaje bonito, la suavidad de sus muchas palabras, oiga, tanto que lo obligó con la salamería de sus labios. La palabra lo obligó, es que su voluntad se, 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 se fue al piso. Ese versículo lo rindió, hermano, y lo obligó, lo estuve mirando en jueces en un comentario, y dice, por ejemplo, cuando el alma de Sansón, dice que importunándole ella cada día, su alma fue reducida a mortal angustia. Y fui a ver un comentario de una Biblia que se llama al día, que es una paráfrasis Y dice, se le cayeron todas las defensas O sea, toda la banana, la, la, el dique de contención que había se derrumbó y vino la tentación Lo rindió con las muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios Y versículo 22, ay Dios nos guarde Al punto se marchó tras ella o sea, fue tan terrible esto que usted no lo ve defendiéndose. Se fue debilitando, debilitando, hasta que llegó al punto que ella le dijo, ven, y va saliendo como esos perritos falderos. Sí, esos perros que ustedes entrenan, ¿cierto? El perrito conoce su alma y sale detrás y usted no necesita llevarle una cabulla. El perro la... le conoce y va con usted. En el campo el perro avanza por allá, pero regresa y está dando vuelta, pero no se aleja mucho del amo o de la ama, alabados al Señor. Así bebo a este, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Levante su mano y déle gloria al Señor. Se da cuenta, miren ese proceso tan terrible, ese lenguaje que se comparte, esa, ese prestarle a oreja y atención a la insinuación del diablo. Dicen amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor, hermanos? Que es así. Como mira, ahí en Cúcuta también que pasan casos, porque yo esa ciudad la, con, la conozco hace 35, casi 36 años, y estamos dando una conferencia sobre sobre ética ministerial y hablando del vestir y de todo esto, y de pronto una hermana levantó su mano y yo no olvido que esa mujer bien recatada pasó al frente y dijo: Pastor, yo quiero eh, aportar algo a esto. Y cuando yo le entregué el micrófono, dijo, hermanos, yo era una mujer inconversa, apenas hace unos 10 años conozco a Cristo, pero yo vivía en TU y usaba muy, siempre teritas y chor y la barriga al aire libre porque ese es demasiado caloroso. Dijo, y una vez que un hombre mató a otro porque le lanzó un piropo a la mujer y estaba con unas cervezas y ese hombre, esa señora salió y el otro borrachín estaba allá debajo de un palo y pronto le dijo algo por la forma que la vio vestida. Amén. Hermanos, y, y no hubo una tragedia. Ella se regresó, le dijo al marido: Venga, que es fulano, me dijo un piropo y el otro sacó un revólver. Dígale a la mujer no, que le repita. Le dije: Pero, ¿cómo le voy a decir, hombre? Si se lo dije, güey, porque antes tampoco está por más bien. Dígale que se vista bien. Pero ella es su mujer yo tengo la mía. Usted lo conoce no somos vecinos, Yo no estoy en ninguna manera pretendiéndola la ella. Sencillamente se me dijo: Como van tampoco tan, tan poca ropa. Dígale, dígale. Y le dijo, Cuidado con ese revólver. Usted lo tiene montado y de pronto me dispara. Que digan otra vez, y como estaba también con unos guarapos Hermano, de pronto le sacó el tiro y mató al otro Y se formó esa cosa Ella dice, eso fue terrible Y ella, siendo inconversa, dijo Por mi parte, me voy a vestir mejor para que los hombres no me vayan a insinuar Porque puedo hacer matar al marido mío en un momento de molestia Alabados al Señor Y por allá en un lugar llamado El Placer Por allá abajo, hermano, en el, adentro un, un lugar coquero, lleno de suciedad e inmundicia una mujer es andando así y sabe que le dijo un tipo inconverso a una, a una señora joven: le dijo, mire, mire, fulana de tal, vistas así para su marido de noche allá en el cuarto matrimonial. Pero por favor no saca la calle así porque usted se expone a que los hombres la codicen y le digan cosas. Un inconverso diciéndole: se da cuenta que Dios a veces también usa al Señor, reprenda al diablo. Así como él tienta, Dios también da la salida de advierte. Este se marchó tras ella, como va el necio a las prisiones para ser castigado y el buey al degolladero. O sea que aquí no hay un elogio para él. Miren el versículo 23, el epílogo de esto. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Adorado el nombre de Jesús, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Uy, qué lenguaje he figurado tan lindo este. Mire la comparación. Él creía que iba detrás algo muy agradable, pero resulta que la saeta del pecado traspasó su corazón. Todo porque le hizo caso, le paró bolas, que es un término que en otras partes no es muy correcto, pero le hizo caso a eso. Entonces, hermano, eh, aquí está esta, esta situación. Luego añade a la palabra, no le tocaréis, todo eso pone en duda el carácter de Dios, su generosidad. En Génesis, volvamos allá porque el tiempo avanza y tenemos que irnos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Vamos a ver, hermano, cómo, qué advertencia o qué más podemos sacar de aquí rápidamente. Capítulo 3 del Génesis, ¿lo tienen? Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le insinúa envidia. Está acusando a Dios aquí de ser injusto, que Él quiere ser solo y que ellos no tienen oportunidad. Y entonces le entra esa duda y al estar oyendo, la tentación va creciendo primero la miradita, después el saludo, después el apretón de mano, después le el, el, pide el, 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 el pino el, o el whatsapp o todos eso, de esos medios de, de comunicación que ahora y empieza correo va, correo viene y se empieza a ir alimentando la tentación, amén sepan que en un pueblo de Antioquia en el nordeste una mamá encerró a la hija porque ella vivía muy, muy, muy enamorada de ese muchacho y la encerró la muchacha, pero la, la señora era muy inocente y no sabía que el celular, ella se quedó con él. Y encerrada, pero con celular. Como antes no se usaba celular, en toda la comunicación, y por ahí planearon todo. Y el hombre vino, hermanos, una noche y quitó una teja de cernid, de, de, de rompió los amarres con una, y por ahí sacó a la muchacha, hermano. Le pasó lazo y cuerda y, 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 y la, se, la, se la llevó. Y encontraron fue el lazo con los nudos, hermano, y como una especie de escalera. Por ahí se les, se les escapó. Y dije, ¿pero cómo planearon? ¿Y cómo? Y de pronto cayó. ¡Ay! Fue que se me olvidó quitar el celular. Amén. El Señor reprenda al diablo. Amén. Se da cuenta que hay medios, hermanos, que Satanás usa. Como ella en su juventud nunca conoció eso. Y ella le dijo, Mire, estoy en la pieza tal. Y, y el techo es de terni Y trae traigo una alicate, alguna cosa. Lo cierto es que la teja fue quitada tan fácil. El hombre puso escalera por la parte de afuera y luego el lazo le descansó y por ahí subió la muchacha y se llevó hasta la ropita todo lo que tenía en el cuarto, lo vuelvo para canto, y con las soquita sacaron a medianoche, y cuando apareció fue la tronera esa hermano. Y el lazo ahí colgado, que así dice ella, cuando yo por la mañana entró y nada. ¿Cómo hizo él para saber que ya la tenía yo encerrada en ese cuarto? Pues de pronto, ella tenía el celular, dijo sí, ella tenía, ay, ahora que me acuerdo, amén. Sepa que por eso a algunos hay que quitarles el celular. es para ayudarles a que no tengan fuente de tentación. Ahí entonces, hermanos, mire usted esta situación con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol, sigan, rapidito, porque, no, 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 me, me, muy atrás. Vamos al versículo 5, hermana, o hermano Alfredo, quien está allá en el control, gloria al Señor. Génesis 35 cinco. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí ya Satanás avanza, ya la mujer le entra a su corazón el deseo de ser así. Y mire el versículo siguiente: el 6, alabanza al Señor. Aquí vio la mujer que el árbol era bueno, ¿qué? Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, bueno, agradable y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí no hay detalles, pero yo me imagino que esta mujer argumentó a Adán. Adán le debió haber dicho, porque a él fue el que le dijeron que cuidado con eso. Tal vez ella le dijo: esto es agradable, que usted supiera, una probadita. Esto no son más, mal... amén, esto no, no es para tanto. Que tanto fanatismo, que tanto legalismo, que tanta cosa, tanta cosa que no se ha visto así, ¿Qué tal, qué tonto un escotico aquí. Y usted le va bajando al escote. Sí, señor. Amén. Y puede ser que alguna y cada ratico con el chalequito se bregándose a cuadrar, no, más bien añádele telita. Bueno, es mejor. ¿Por qué tengo que decir eso, hermano? Porque por ahí el enemigo le puede trabajar la mente. Y otra por ahí hay una iglesia mundana y liberal. Ay, pero qué tanta cosa. Es que aquí en mi iglesia así ah, si andan ternudas por ahí si les da la gana. Una mundana me dijo un día, ah, pues si fuera por el vestido largo, las monjas se irían al cielo. Yo le dije, yo no discuto que una hija del diablo se vista como una hija de Dios. Lo que sí discuto y cuestiono es que una hija de Dios se vista como una hija del diablo. Amén, eso sí me importa. alabados al nombre del Señor. Porque es que, hermano, mire, ahora esta mujer le argumenta para que hagan comida de ese fruto. Pues porque ella, quien sabe que no le dijo, no cree que él le dijo, mujer, pero se acuerda que, ay ah, pero qué tanto, mire, mi amor, que esto es lo demás, porque hay unas que tienen una salamería. Y esa, esa ramera y esa Dalila, el tono más femenino, hermanos, tiene una, un magnetismo. Y es un sexto sentido, una mujer que quiere hacer lo malo, hermano, y que está de pronto interesada en eso, modula su voz de tal manera que su víctima va cayendo, hermano, a los pies. Sí, señor. Hay mujeres que se especializan en, en eso, hermano. Y con, eh, conquistan jerarcas económicos, políticos, lo que sea. Y después lo manejan con el dedo. Y le dice tengo video y tengo foto y tengo grabación. ¿Me consignas tanto si no llamo a, a, a Cubo y a todos esos periódicos amarillistas? Amén. Señor Jesús tenga misericordia. Y el otro imbécil corra, hermanos. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a la tentación. Entonces terminamos aquí, dice el versículo 7. Ay, santo es el Señor. Entonces, cuando ellos comieron allí, se rompió el ciclo, la, la, la dispensación de la inocencia, y conocieron que sus ojos fueron abiertos a ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que hace poco les prediqué de las túnicas o de los delantales. Recuerdan, aquí está en la primera experiencia del pecado: es cubrirse, esconderse, eh, alguna cosa mimetizarse. Pero el versículo 8: alabanzas al nombre del Señor. Vino Dios, oyeron. Aquí no fue solo Eva, fueron los dos. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Mire que. Ese, ese muchacho cayó en la noche, se fue detrás de ella en lo oscuro. El Dios de la luz, que es nuestro Dios, ¿cuánto lo alabamos? La Biblia los llama, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dice Jesús: Yo soy la luz del mundo, el que conmigo anda, no anda en tiniebla. Y dice: Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y avanza: Bendito el nombre del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Ay, santo, alabanzas al Señor, versículo 10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando la tentación se da y se cae, la primera reacción es el miedo: el miedo a ser descubiertos. Amén. Y el afán por cubrir y tapar ese pecado. Usted empieza a ver en su marido síntomas así y empieza a llamar la atención: ya se la están tragando los celos ya esto y lo otro, y qué tal. Y cuando él reacciona así, es porque hay algo que está ocultando. Sí, Señor, igual la mujer, cuando corre con el celular a responder en otra parte, porque no respondía al lado suyo. ¿Quién lo llama? ¿Por qué no pueden hablar de negocio o de lo que sea en su presencia? Algo hay. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Hermano, es que la tentación es muy sutil. Cuando se da cuenta, ya es tarde. Amén. Decirle, por ejemplo, el marido a la mujer, mija, tomémonos más bien un tiempo, usted va a irse para sus papás o yo me voy para otra parte y, y vamos a reflexionar más bien quién dijo que uno de marido le va a decir a las mujeres, porque hay algo de fondo. Un hombre completo, temeroso de Dios, fiel, nunca le insinúa a la mujer que se vaya sola y que se esté para un tiempo, porque es para que le quede el escenario propicio a él. Mujeres, no se crean ustedes de, de esas mentiras y falacias, que el diablo es astuto, el Señor lo reprenda. Llama a Dios a cuentas a los dos y dice, porque tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo descubrió esto? Y luego le da la respuesta: ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ay, santo, mire otra vez. Y el hombre respondió: aquí viene ya el pecado a buscar la excusa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? El culpable es usted, porque yo, cuando estaba solo, yo no tenía esos problemas. Usted me sacó una costilla y me armó una compañera y esa fue el problema, porque así somos los humanos, siempre echando la culpa a otros. Pero también la mujer venga para acá, vamos a ver qué pasó, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, venga usted que aquí su marido lo está acusando de algo, ¿qué palabra tiene usted para defenderse? Él dice que fue usted el, el, quien lo, la, lo indujo, entonces la mujer sale con esta, con, es que somos así nosotros. ¿Qué es lo que has hecho? Y ella dijo: la, la mujer dijo, La serpiente me engañó y comí. Y mire cómo se va dando esa reacción en cadena. Yo no soy el culpable. ¿sí? Venga usted para acá, no, yo tampoco. Fue la culebra. Amén. Señor dijo: Ah, bueno, entonces vengan acá los tres. Sí, ahí está la sentencia. Usted la leerá en Génesis. Eh, el hombre, por cuanto desiste la voz de tu mujer, a pra, 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 como dicen allá en la costa. Amén. Sí, Señor, ahí, ahí va la sentencia. Venga usted, hermanita Eva, por cuanto usted le obedeció a la serpiente, usted también con dolor darás a los tus hijos y viene también, el, amén, para, 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 para ella. Pero la serpiente venga también usted. Por... Ay, Señor Jesús, por cuanto usted también propició esto, maldita serás. Sobre la tierra, se cree que la serpiente antes andaba erguida, no me pregunte cómo. Pero cuando Dios la sentenció, quedó andando todo el tiempo la serpiente arrastrándose por la tierra como, como tiene que hacerlo. Amén. O si uno viera una serpiente andando erguida, se asustaría. Porque es que la serpiente rastrera. Por eso es tipo de Satanás que siempre le gusta la tierra y anda siempre con el pecho contra el piso. Hermano, ahí vino la sentencia divina para cada uno de, los, de estos. La primera... Tentación, pues nos da hermanos una triste experiencia, se la repito. Amén. Empieza con una atención que no debe prestarse, continúa con una conversación que no debe mantenerse y termina con una acción que nunca debió realizarse. Amén. El antídoto para todo esto está en Santiago 1:14-15 y terminamos ahí. Márquenme allá, por favor, pues yo también. Santiago 1:14. Aquí está el antídoto para todo esto. Débole un poquito atrás, por favor. En el versículo 12, hermanos, es tan amable. Santiago 1, 12. Bienaventurado quién. Aquí diríamos también la varona que soporta la tentación, o sea que la resiste, porque cuando haya resistido la prueba, porque bíblicamente se llama la tentación una prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuidado con ir a atribuirle a Dios tentaciones que Él no, en ninguna manera, eh, tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y le repito que la palabra concupiscencia en griego es epidemia. Amén. Y es una enfermedad viral. Ya llegó el ébola a América. Están preocupados. Chiquincuña ya están infectados en Colombia una cantidad. Esas epidemias, adentro, hermanos del ser humano, se produce eso. Es atraído y seducido. Mire lo que le pasó al muchacho. ese que vimos en Proverbios. Fue atraído y luego seducido. Y luego, entonces, con la, eh, la concupiscencia después que ha concebido, mire que se da el paso. Concebir, seducir. Y aquí ya es concebir. Amén. Ya van tres pasos. ¿Está claro? Si tienen sueño, digan amén. Y, y, y escúchenme antes de irse. Alabados al Señor. Seducido, atra, atraído, seducido, concebido. Y luego da a luz. Es el cuarto paso. Y el pecado siendo consumado. Que es el quinto. Da a luz la muerte. Que es el sexto paso. Y seis es el número del hombre. Le dice la Biblia. El siete es el número divino. ¿Qué va a hacer usted cuando la tentación le insinúe? No solo la sexual, cuando la tentación por un mal negocio es que nos ganamos tanto. Sí, señor. No le de, Lleve este paquetico y esto no pasa nada. Eso le dijeron a un hermano una vez de Saravena. Y aquí en Bucaramanga cayó y pagó 12, meses, 12 años de, de prisión. Él no sabía qué contenía el paquete. ¿Y cómo debía decir a la autoridad que no, que, que ese, no, el paquete lo lleva usted? Y cuando lo abrieron, era un contenido, hermanos, tremendo. Ese hombre no pudo argumentar y aunque dijo que él le ha mandado nada, es usted el que lo lleva preso. ¿Qué va a hacer cuando un mal negocio le sea presentado? Cuando una relación pecaminosa se presente como opción. Dios tenga misericordia. Les termino contando otra experiencia personal. Yo casé hace más de 20 años una pareja por allá en los Llanos. Con el andar del tiempo, ellos vinieron a vivir a otra parte del país y cuando yo me encontré esa hermana estaba decepcionada, me dijo, es que mi marido en la obra no, no sirvió para nada, y él era celador, y ella consiguió un trabajito por allí, en, en una venta de, de, de esa de la estación de gasolina, donde dado una chasita y venden ahí cositas, y ahí atendía, y él se fue por allá a buscar trabajo material para el casanare, por allá donde era, y empezó a llegar un hombre, escuchen mujeres, rico de plata cuadrada, severa, camioneta allí, Entraba y compraba y reía y charraba y se iba Y de pronto se averiguó el teléfono de ella y empezó a llamarla Y de pronto un día apareció en culto El hombre Después me volvió a llamar hasta que un día llegó y le dijo Este negocio es de un compadre mío Él me dio su teléfono y yo le he venido siguiendo En estos 8 o 10 meses que usted lleva aquí Y este chuzo estaba al piso porque esto lo estaban robando Y usted ha sido una mujer trabajadora y vino aquí a, a levantar esto y esa referencia yo la tengo aquí, ya me averigué quién es usted. Ya me averigué que el marido suyo es un, un pastor baragán que no se gana ni el ni el sancochú. Y yo la he venido siguiendo, usted es una mujer diligente, trabajadora, y yo soy un hombre ya de 48 años, yo soy recorrido, es cierto, pero me han hurtado, las mujeres me han arruinado, y ya tengo dos hijos que son profesionales y les hablé de usted y la quieren conocer. Y yo la he seguido porque yo he tenido empleados toda la vida y sé cuándo hay una mujer responsable, usted es una mujer temerosa de Dios y yo estoy dispuesto a meterme en su iglesia y a volverme evangélico si toca. Y tengo abogado y tengo, no para que usted venga a vender cositas, sino para que me ministre personal. Porque tengo negocios en Ruitama, en Tunja, en Sogamoso y tengo también en Bogotá, a dónde quiere ir usted. Y le tengo un carro para que maneje y le pago el curso. Y ay, que le el al diablo. Cuando me contó, yo le dije, cuidado mujer, hay un peligro a la vista. El marido en cuatro meses le ha mandado 70 mil pesos y el hombre viene con esa oferta, empezó a llamar a llegar más a culto, compró Biblia y ahí se sentaba el hombre. Hermano, mire, le dijo al pastor, por favor de este hombre, pero un día pasó al frente y es que aceptara a Cristo el tipo. Sí, señor, en una invitación, pues ahí pasó, oraron por él y de pronto el pastor me dijo, hermano, está asistiendo el hombre, le dije, cuidado, la llamé al celular, hermana, ojo, y el marido me lo busqué por allá por el celular, ojo, pendiente, que el diablo está sediando. Ay, ya está grande, ya verá qué hace. El año pasado, en diciembre que fui, ahí no volví a la iglesia. Ahora maneja severa 4x4. Amén. Él le pudo la tentación. El hombre le ofertó demasiado. Está lejos del Señor. Y me dio tanto dolor. Porque esa mujer, un día yo la declaré marido, eh, esposa y esposo, en una congregación por el en Arauca. Le dijeron, por ahí está el hermano Humberto. Y arrancó, desapareció del escenario porque no le quiere encontrar conmigo. ¿Por qué eso? ¿Cómo se da ese proceso? Todo va de, un, de una manera gradual. Todos los que han caído saben que cayeron de una manera gradual. Esto no es así como la papaya, que hoy usted dice, mañana la bajo, porque está bueno, y de pronto eh, por la mañana mira para allá y no hay nada, mira para el piso y para Está reventada la papaya. Los cristianos no caen así, hermano, ni como la guanábana. Es gradual. Vamos a ponernos de pie, le pedimos al Señor que nos guarde. Que cuando usted sienta y perciba pasos de animal grande, diga, Señor, tenga misericordia. Que usted no dialogue con Satanás, repréndalo en el nombre de Jesús. Óigame, esposo y esposa, mujer que me oye. En cualquier área de la tentación, jovencito, reprenda al enemigo. No entable diálogo con él, porque hay una trampa, hay una red a sus pies que se tiende. En esta noche, es posible que hayan vidas aquí que me están viendo y oyendo. Yo orar por aquellos que intuyen que hay una red cerquita, que hay unos mensajes para responder, que hay una tentación que está sediando. Esta la noche para hablar con Dios. Bendito su nombre. Ore conmigo, Padre Celestial. Invoco en este momento el poder de tu nombre y la autoridad de tu palabra, Señor Todopoderoso. Nos has abierto los ojos del entendimiento, nos has dotado de la capacidad espiritual de percibir el mal cuando se Señor, en esta noche. Yo he hablado de este pueblo, Señor amado, lo que la tentación fue para Eva, el fracaso al cual llevó este jovencito, falto de entendimiento que se describe en Proverbios, la caída, oh Dios mío, de este hombre llamado Sansón y tantos otros. Mira, Padre Celestial, la debilidad humana, esa parte, Señor, de la carne que se resiste, que es débil. Señor, en esta hora yo te presento a cada vida que presente los que me ven a través de la internet para que te glorifiques, dándonos el sentido espiritual, haciéndonos percibir el momento. Señor, que cuando la tentación venga, inmediatamente también la salida haga presencia, como dice tu palabra, para no tener tanto dolor, tanta afrenta, para no tener tanto descarriado como abundan en esta ciudad, Dios mío. Todos ellos, con este mismo proceso, le abrieron los oídos a Satanás, le dieron oportunidad al enemigo de dialogar, establecer... Hicieron comunicación con ellos, jugaron con la tentación y sucumbieron en ella. Señor, en esta noche yo te ruego que nos ayudes, que lo que hemos expuesto de tu palabra encuentre lugar en el corazón de mis hermanos y seamos entonces prevenidos y ayudados en el nombre bendito de Jesús. Amén. No sé si en esta noche hay alguien aquí.